Bueno, desde el Frente de Izquierda Salto repudiamos los hechos acontecidos ayer en la ciudad de Córdoba, donde por instrucción del juez Dalma intervino la policía bajo la acusación de intimidación pública, secuestrando todo el material político, no solo de nuestro partido, sino de otras 11 organizaciones políticas y de movimientos sociales y populares. Decía, secuestrando todo aquel material político que nosotros usamos para nuestras marchas y movilizaciones, como son banderas, pancartas, instrumentos de percusión. Y esto es un hecho de clara intimidación que nosotros rechazamos plenamente y reafirmamos y redoblamos nuestros esfuerzos para doblegar fundamentalmente nuestros esfuerzos para reclamar por las libertades políticas y las libertades públicas. Y esto tiene que ver claramente con una cuestión que en el día de hoy se va a llevar adelante en todo el país, en todas las plazas del país, el reclamo por la aparición de, con vida de Santiago Maldonado, y bueno, y los compañeros estaban organizando para esta marcha. Y de alguna manera, bueno, decimos que en el día de hoy la convocatoria, Mario va a ampliar acá, yo te pediría que amplíes la convocatoria. Sí. No, no, sí, él se va a referir a la convocatoria de hoy acá en... Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, bien, como decía Daniel, hoy a las 19 horas, a través de la agrupación de Memoria, Verdad y Justicia, a la cual adherimos, vamos a hacer la marcha a las 19 horas en Plaza San Martín, en la cual tenemos pensado caminar por la calle Buenos Aires, medianamente como hicimos la vez pasada, en la misma metodología. Bueno, invitamos a todo aquel que quiera concurrir, agrupaciones sociales, sindicatos, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Esta convocación, convocatoria, la hacen ustedes unidos no, a otros? No, no, no. No. El organismo que la convoca es la Mesa de Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Exacto. Nosotros como partido político adherimos a esa marcha y bueno, a través de nuestro partido tratamos de desarrollarla invitando a todos aquellos que estén de acuerdo con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, y inscribir incluso la convocatoria de esta marcha, no solo en el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, sino expresar claramente nuestra solidaridad con todo el pueblo mapuche, exigir la renuncia de la ministra Bullrich, exigir la renuncia de Pablo Nocetti, que fue quien comandó en el lugar de los hechos esta represión brutal a todo el pueblo mapuche el día 1 de agosto. Bueno, y la convocatoria tiene básicamente, es extensiva a todas las organizaciones políticas, a todas las organizaciones sindicales, a todos los movimientos sociales. Familiares, amigos y todos aquellos que se quieran sumar. Muy bien, nosotros les agradecemos, vamos a estar acompañándolos y bueno, la semana próxima vamos a ampliar también esta información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.